Amigos todos, llegamos a la Navidad. Jesús, el Hijo de Dios, por amor a los hombres, se encarnó de María, Virgen y Madre. Se hizo niño. En este hacerse pequeño, niño, se manifiesta la gloria del cielo. Así ocurrió en Belén. El Salvador de los hombres, luz de los pueblos y alegría de los sencillos, revela su poder en la fragilidad de un niño y demuestra que es siempre más grande mediante el hecho de que se hace más pequeño. Ojalá se nos concediese en esta Navidad a todos descubrir esto y entrar dentro de su espacio. Que el Señor nos permita asombrarnos con la maravilla de lo que acontece en el hecho de que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, se ha hecho un pequeñín, niño. Ahí descubrimos al Dios con nosotros, Dios con los hombres y para los hombres. Que nos conceda la gracia de encontrar de nuevo el sabor de este Dios que se ha despojado de su rango, haciéndose pequeño, que ama a los hombres y se los ha entregado todo en su hijo, que se ha hecho y ha vivido como niño. Esta es la esperanza que no defrauda. La esperanza que queremos celebrar en esta Navidad. Si conociésemos el don de Dios que se nos hace en este acontecimiento de la Encarnación, Nacimiento en Belén y Primeros años de Nazaret, si nos percatásemos del amor que se nos da en estos acontecimientos, no cabría en el mundo sino el amor entre los hombres. Ojalá aprendamos este camino del amor en la escuela de Belén y Nazaret, donde vamos a Jesús como niño. El mayor de los servicios que podemos ofrecer a los hombres y mujeres de nuestros pueblos, lo mejor que podemos hacer por nuestros jóvenes, la más valiosa aportación que como cristianos, testigos del amor que Dios tiene al hombre, podemos ofrecer a nuestra sociedad es llevarle la noticia en horas y palabras de que Dios nos ama a todos, desde los más débiles hasta los últimos, y que nos ha salvado. Nos ha salvado en Jesús, el que nace de María, que se hizo niño en un establo en medio del estiércol. No idealicemos el establo. Es un lugar para recoger al ganado. Imaginemos qué estado era aquel establo de Belén. Pues ahí nace Dios, ahí se rebaja Dios. Todos los poderes del mundo, todos los que se creen que son algo, quedan derribados en ese hecho. Y solamente queda el amor. porque únicamente desde el amor y del amor infinito, el amor de Dios, puede comprenderse este hecho que cambia el mundo, que trae la verdadera revolución al mundo. Si realmente aprendiésemos esta sabiduría, el mundo sería muy distinto. Acogeríamos a todos, serviríamos a todos, nos llenaríamos el mundo no de tristeza, sino de alegría. La alegría realmente porque nos queremos porque el amor de Dios está también en nuestros corazones que la Navidad esta Navidad de 2017 sea así en medio de la situación difícil que atravesamos en España y fuera de España en tantos lugares de la tierra con guerras, con violencias, con tantas cosas que realmente se cambia por la esperanza que surge de esta Navidad que aconteció hace más de dos mil años ya en Belén de Judá. Ciudad del Pan, Ciudad de David, que allí, de manera muy principal, haya la paz que Él vino a traer y cantan los ángeles y que a todos los deseo paz y bien, feliz Navidad a todos, a todos los hogares y que realmente sean días muy dichosos, días muy alegres, no por las luces de fuera, no por la exterioridad, sino realmente la luz que viene desde dentro porque ha sido iluminado por el Salvador, Dios con nosotros.